Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ark Survival Ascended. Ha llegado el día de probar este juego. Ya me había metido a probar algunas cosas. A ver, primero que nada, cómo iban los FPS, por ejemplo. Así que vamos a darle aquí. Por cierto, los mods ahora se pueden obtener de aquí, ¿eh? Y de hecho acaban de poner el de Super Spyglass. Oh, interesante. Miren, miren, miren. Oh, y hay más mods, ¿eh? Nice. Pero bueno, vamos a darle crear juego. Vamos a darle la isla. Un jugador. A ver. Nice. Oh, la creación de personajes está bastante mejor, ¿eh? Y en sí los personajes se ven bastante mejor. Las animaciones están un poco mejoradas. Y en cuanto a los dinosaurios, yo creo que las texturas de los dinosaurios se ven mejor, pero las animaciones creo que se ven un poco iguales a la anterior. Pero bueno, vamos a hacer a fulanito. Fulanito. ¿Cuál sería el body type? Este, supongo. Dios, qué mamadísimo este, ¿no? The fuck. Este. Y el skin color sería algo por aquí. Este. Este sería. Fulanito es chaparrito, así que. Este. Puede ser gordo. Oh. En el anterior se podía hacer gorro. El gorro. Se podía hacer gordo. No me acuerdo, ¿eh? Pues tampoco algo así. Normal, supongo. Voces. No me gusta mucho. Suena bien. Esos son los de las tipas, ¿verdad? Sí. Pues el 3. Cabeza. El ojo. Un verde más como así. Este. Algo así. Sí, ¿por qué no? Oh. Ve nomás este. Es estilo punk. Oh, qué perrón este. Ah, este. Este me gusta. Tamaño del cabello. No, largo. Color. Un blanco, ¿no? A ver. Hair tips. Oh. Algo así. Y le ponemos, yo qué sé, negro. Así, mira. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapetón, eh! Igual, las cejas. ¿Se puede poner sin cejas? ¿Qué rayos? ¡Oh! Una barbita, ¿no? Simón. Que sea blanca también. Bueno, no tan blanca. Más o menos así. Así, mira. Así, mero. ¡Oh, oh, oh, oh! Head size. Esto no lo quiero cambiar. Me da un poco igual, la verdad. Face fat. ¿Qué es esto? Oh, ok. No, eso no. Torso. Chest tight. A ver. Hip width. Dios, no. Torso size, tampoco. Trapezius muscle. ¿Qué es esto de trapezius? Ah, lo de acá arriba, ¿verdad? Sí. Latissimus. What the fuck? Es lo de atrás. A lo que veo. Abs. Oh. No, sin apps. Oblisque. Me da un poco igual eso. Belly fat. Oh. Dios, parece pancita de borracho. Pero más. Pues un poquito de pancita, ¿por qué no? Back fat. No, back fat no. Así. Brazos, hand size. Un poquito más chiquitas. Esto también un poco más chiquito. Y esto también. Y el tamaño un poco más corto. Tampoco tanto, tampoco quiero que sea un niño. Tríceps, bla, 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 bla. Yo creo que está bien así. Arms fat. Oh. Me gusta, ¿eh? Cómo se ve así. Así, piernas. No quiero cambiar nada de las piernas, la verdad. Así, vámonos. Create. Ok, vamos a aparecer aquí. Como ven, ya había explorado un poquito.
Solamente quería probar avanzando con el fly, con el comando de volar. ¿Cómo iban los FPS? Y van bien, ¿eh? No van tan mal. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember Hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can. Holy shit, épico. Esa música es God, eh. Estamos aquí. Dios, ¿cómo se ve, eh? Dios. Ve nomás esto. Qué bonito, eh. Veo como que anda batallando un poco en cargar. Parece que ya va un poco mejor. Pero bueno. Sí bajé un poco algunas cosas de los gráficos. Porque si no me iba a ir a, no sé, 50 FPS. Por ahí. What the fuck? Ok. Nomás entrar, cayó un titanosaurio ahí enfrente. Genial, ¿no? Es que ve, no manches. Vean el agua. Y por cierto, el agua veo que no deja de moverse. O sea, está en constante movimiento. Pero bueno, no importa. Pero es que incluso bajándole los gráficos se ve increíble, ¿eh? Dios. ¿Quieren ver cómo se ve con los gráficos a tope? Miren, 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 miren. Así se vería más o menos. Y tengo... No, tampoco tengo tan poquitos FPS, ¿eh? 55. Pero es que vean cómo se ve. Dios, tanto, ¿no? No creo poder jugar así. Bueno, de que puedo, puedo, ¿no? Pero, no sé, me gustaría más tener más FPS. Ahora tengo 60. No está mal, ¿eh? Bien, el agua. Y tiene físicas, ¿eh? ¡Uy, lo puedo! ¡Puedo hacer splash! ¡Splash, splash! Oh, a lo mejor si le bajo la distancia de vista. Miren, un mosh-up. Moshop. O como se diga. Creo que ya debería de bajarle los gráficos, ¿verdad? Otra vez. Sí se ve muy bonito. Pero preferiría tener más FPS todavía. Tampoco obtengo muchos, ¿eh? Si le bajo los gráficos. ¿Qué será? Obtengo unos 20 FPS. Llego como a 90, 80. ¡Ey, un trike! ¡Un trike, bebé! ¡Oh! ¡Qué bonito! Esto es lo nuevo que metieron, que ahora hay bebés. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Ay, mira la colita! Hola, ¿qué tal? ¡85! ¡What the fuck! Y tranquilo, viejo. ¡Una tortuga, bebé! Hola.
Está genial esto de los bebés, Está genial, genial. What the fuck, esto está un poco en el aire, ¿no? A ver, voy a cambiar otra vez los gráficos. Pues más, ¿quieren que les muestre cómo se ven un poco las zonas con los gráficos así? Antes de iniciar así la partida bien, bien, bien. Miren, es que ve nomás. Miren, vamos a poner el comando de Fly, que lo estaba probando. Para que vean un poco. Holy moly, ahí hay un espinosaurio. Ve esto. Ahora tengo 50 FPS. 40. Ya estoy bajando. Pero es que ve. A ver, en el pantano. Dios, ¿no? Ay, Dios, el zarco. Los redwoods se ven hermosos, ¿eh? Con la luz entrando entre los árboles. Ah. Imagínate una casita aquí en el árbol este. Y sales de la casa y ves esto. Mira que hay un pachirrinosaurio ahí. Dios, está demasiado fuerte el sonido. ¡Ey, mira! Un Terrorbird. ¿Qué otra parte podríamos...? ¡Oh, el volcán! ¡Vean, vean, 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 vean! ¡Holy! ¿Qué ve esto? ¡Hey, un drop! ¡Ve esto, por Dios! ¡Holy moly! Hay un gigantosaurio ahí adentro. ¡Hala! Eso lo cambiaron, ¿verdad? Ahora es como una zona muerta. Pero sí se ve increíble. Voy a morirme y voy a volver a aparecer. A ver, antes de que se me crashee el mendigo juego. A lo mejor si lo siguen optimizando, podría llegar a jugar así. Sin que se me ande lagueando todo. Pero no sé, no sé si lo vayan a realmente optimizar más. Pues puede ser, puede ser. Pero bueno, a lo mejor subo un video mostrando toda la isla. Así lentamente con los gráficos así. Simón, creo que haría eso. Pero por ahora quiero jugar un poquito. A ver. Vamos a quitar el Fly. Ay, aquí no era. Era en el comando de consola. No sé por qué ahora, para poner los comandos de consola, tienes que meterte aquí. Que no está mal, ¿no? Pero... ¡au! Pues espera, ¿por qué? Ese no era mi color de piel, ¿o sí? Bueno, no importa. Reaparecemos. ¡Uy, Dios! Me asustaste. Bueno, voy a bajar los gráficos para empezar a jugar. Bueno, ya listo. Y tampoco se ve mal, ¿eh? O sea, aunque le baje los gráficos. Ay, no, ¿qué quieren esos tipos? Ay, no, cómo enfadan. ¡Epa! Lo que sí le tienes que bajar para que vaya mejor son los efectos, porque los efectos te comen los FPS. Bueno. Por cierto, tengo un nivel. Tengo 4 puntos. A ver, vida, energía, peso, obviamente. Ponemos el hacha. Esto. ¿Qué quieren ustedes? ¡Me van a matar! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Es nivel 110! Ok. Sigue siendo el arc de siempre. Vamos a aparecer acá mejor. ¡No, no! Me equivoqué. Chintegua. Le di crear nuevo personaje. Soy imbécil. Pero bueno, no importa. De todas maneras no tenemos nada. Esto de destruir los datos del... Ah, ¿hay forma de cancelar? Ah, ok. Había forma de cancelar, ok. What the fuck?
¿Está enfrente este tipo, en serio? Dime disculpas. Estoy... Quiero conseguir... árboles. No me puede aplastar, ¿verdad? Este tipo. Creo que no. Oye, compa, no cabes por ahí, ¿eh? Bueno. Consigamos materiales. ¿Hay piedras por aquí? Sí, mira. What the fuck? Está tirando los árboles bien humos. Por cierto, miren esto. El marcador de las muertes lo puedes quitar con la R. Ese está god. Cambiaron un poco el HUD. Ahora se ve como más limpio, yo creo. No sé, se ve bastante mejor, yo creo. Velocidad. Ah, sí, también quitaron de que ahora la velocidad no te la puedes subir normalmente. O sea, la tienes que activar. El parasaur, hola. Agarramos cositas aquí. Oye, eso es una nueva valla, ¿verdad? Hay dos nuevas vallas. Cianberry y Magenberry. Magenberry. No, espérate, este también, ¿no? Verdiberry. Ok. Qué chido. Pero no sé qué hacen. Esto es el único detalle. A ver. No, es aquí, no, perdón. Vamos a hacernos esto. Para eso necesito sillets. Pero ya con el pico vamos a obtener. ¿Listo? Ahí está. Obtenemos esto. ¿Y qué más? ¿La antorcha? ¿O esto tal vez? Supongo. Ahí está. Conseguimos maderita. Pum, pum, pum. Listo. Y ahora... ¿Qué más puedo subirme? Más la vida, supongo. El mortero lo cambiaron, ¿no? No se veía así la imagen. Montura de Fioma. Ey, quiero hacer una casa, ¿eh? Estaba viendo que cambiaron la construcción. Ay, Dios, por allá se metió el espino, vean. Ya sea ya el tipo ese. Incluso podría poner el juego en performance con el DLSS. Y eso mejoraría bastante, pero... Performance no se ve... Bueno, sí se ve bien, pero... No sé. Como que cuando mueves la cámara mucho, se pierde mucho la calidad o algo así. No sé, ya veré. Cuando vaya a hacer serie, veré cómo lo jugaré. Dios. Está matando a alguien allá, el dinosaurio. Bueno. Hay que obtener esto, la lanza. Y también esto. ¿Necesito qué? ¿Piedra? No, paja. Aquí. Vamos a intentar conseguir paja sin que nos mate. Listo. Bien. Uy, el aguapato. Ok. Esto para el tirachines que ocupo, piel. Necesito matar a alguien. Pero ¿a quién es la pregunta? Vámonos más para allá. Porque, uy, what the fuck. Se bugueó ahí extraño. Vi algo en la pantalla. Ah, puedo matar a los dodos, es cierto. Lo siento, amigos. Uy, de una. ¿Listo? What the fuck. La popó se sigue viendo igual, ¿verdad? Mira, otra vez. What the fuck. Ah, es que otra cosa que me di cuenta es que el cambiar las teclas está medio bugueado. Por ejemplo, puse el agacharme en la X. En vez de agacharme, me tumbo. Y tampoco puedo alternar entre correr. Tengo que picarle al shift. Pero bueno, no importa. A lo mejor lo arreglarán después. ¡Oh, mira qué bonito! ¿What the fuck? ¿Qué fue eso? Vi un bug de texturas bien extraño. Oye, se ve bastante mejor la cámara en tercera persona, ¿eh? Nice.
¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, madre? ¡Muere! ¡Muere! Listo. Ahí están. Pero, ¿y las cosas que se robó? Ah, aquí están. Ojo, oh, es mucho más rápido el inventario, ¿eh? Se siente mucho mejor. A ver, ahora vamos para allá. Tuvimos más vida. ¿Qué más podría ser bueno? Fortaleza, ¿por qué no? Miren, así es como se ve con performance. Les digo que no se ve mal con performance, pero veo como que las sombras y las nubes como que empiezan a parpadear. No sé si se nota ahorita. Creo que no. Estoy quedando como loco. Maldición. Oh, mira, las texturas como que no cargan hasta que enfocas bien. Creo que ese es el truco de performance. Más o menos, más o menos. ¿Qué están haciendo estos tipos aquí? Ay, no me van a robar. Uy, no, ustedes. Oye, esta parte no era así, ¿verdad? Ahora tengo que pasar por aquí. Ok, me robó toda la comida. What the fuck? ¿Ahora no puedo pasar por aquí? ¿Tengo que ir por el agua? Bueno, aprovechando para... Ok. Hay que aprovechar para ver el océano. Que no lo he visto yo tampoco. Se ve muy bien debajo del agua, ¿eh? Bastante bien. ¿Aló? ¿Hola? ¿Y cómo se ve cargando? Se ve un poco igual, ¿no? A ver. Bueno, sí parece que lo está cargando más. Antes solamente lo arrastraba por ahí. What the fuck? ¿Cómo es para soltarlo? Con la E. Ok. ¡Ay, miren! Ahora se ven los pasos. Chido. What the fuck? Ay, es cierto, se me olvida. Que no me puedo agachar. ¿Aló? Quiero, antes de terminar esta sesión, conseguir al menos un dinosaurio y hacer una casa. Quiero ver cómo se están las nuevas casas. De hecho, vamos a hacerla aquí. ¿Va a empezar a llover? No, güey. No he visto la lluvia. Déjame matar a este tipo. Oh. Holy shit. Ay, no, son dos. Muere. What the fuck? What the fuck? O sea, cuando llueve, ¿puedes hacer splash en cualquier parte? ¿O solamente ahí donde estaba? Por cierto, vean cómo se ve el pilar. Dios. Dios, cómo se ve la lluvia. Vamos a construir aquí la casa. A ver. ¿Qué necesito? Más fibra. Pues aquí tengo fibra. Y se supone que ahora los árboles se caen más realistas, ¿no? Déjame ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hala! Sí, se cae bastante mejor, ¿eh? ¿Y se pueden picar si están aquí? No, son invisibles. Bueno, no importa. Pero ve esto. Dios, qué hermoso. Ok, tenemos que construirla aquí. Ponemos esto para... ¿Esto es una pared? Touch wall, Simon. Listo. Nos subimos más velocidad. Y vida. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Boleadoras, eso es importante, ¿eh? Montura de parasaurio, arco y flecha. ¿Algo más? Supongo que los narcóticos. El problema es que no tengo flechas
de narcóticos. Pero bueno, no importa. ¡Hala! Mira cómo se ve ahora. Ve cómo se ve el piso de paja. Qué bonito, ¿eh? Y ahora... así, así. ¡No! Soy imbécil. Demoler, recoger. ¡No! Pinte guapo. Ahí. Aquí también. Necesito 4 más. Uno. Necesito más fibra ahora. Pinte guapo. Dios, así con la lluvia se ve súper tranquilo todo aquí. Hasta que llega un dinosaurio a matarme, ¿no? Pero bueno. No hay que pensar en eso. Y por cierto, las nubes se ven hermosas, ¿eh? Y nomás. Ya casi termina... Simón. Ahí, ahí. Nomás faltaría aquí... Déjame hacer 2 más de estos. Ahí está. ¡No! Quinta agua. Ahí está, por fin. Y quitamos esta de aquí. Y por... ¡Oh, y por cierto! ¡Un megalodón! ¿Lo ven? ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ey, qué bonita se ve ahora, eh! ¡Ay! ¡Ve cómo se ve todo! Con la lluvia. Eso sí, me está lagueando un poco, pero bueno, no importa. ¿Hice la puerta? No sé, ¿eh? Doorway. O sea, ¿puedo hacer una puerta aquí? A lo mejor... Espera, 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 espera. A lo mejor poniéndola... Creo que mejoraron bastante la construcción, ¿eh? Y si buscamos puerta... ¿No puedo hacer una puerta? No me digas eso, ¿eh? Bastante frágil, bla, bla, bla. Touch doors. Aquí está. Aquí está. Ahí está. ¿Y la puedo poner aquí? No parece, ¿eh? Puerta sencilla hecha de paja. Se puede bloquear por seguridad, pero no es muy resistente. ¿Y cómo la pongo? Press E to flip. What the fuck? ¡Ah, mira! Cuando pongo esto, puedo cambiarla entre estas. ¿Sí, verdad? No, esto es para flip. Es a la R. ¡Ay, qué maravilla! Oye, no, eso está re bien, ¿eh? Vino más. Y ahora ponemos ahora sí la puerta. ¡Ay, mira! Te dice para dónde va a abrir. Flip. No sé para qué se puede flip. Pero bueno. ¡Ay! ¡Hala! ¡Qué perrón! No, hombre viejo, me voy a hacer unas casas increíbles. Mira, ahí está el megalodón. Por cierto, eso es todo. Este pedazo está medio bugueado, ¿no? Hola, hola, hola. Ve nomás. Soy yo, se ven más grandes. Vilo. Sí, yo creo que los hicieron más grandes, ¿eh? O simplemente yo los siento más grandes. Aló. Bueno, me voy. Adiós, popo. Tengo hambre, por cierto. A ver, vamos a poner a asar la carne. ¿Dónde está esta cosa? Aquí sí. ¡Oh! Y ahora se pone automáticamente. ¡Ah! Amigo, amigo. ¡Qué chido! Vamos a esto aquí. ¿Dónde está la comida? Aquí. Encender. Agustísimo. ¿Ve cómo se ve el fuego? Bueno. Estoy en mi nuevo hogar.
Vamos a conseguir un dinosaurio. ¿Tengo el tirachinas? Creo que no, ¿verdad? ¿Tirachinas? ¿Qué necesito? Fibra. A ver. Oye, si da ganas de jugar en tercera persona, ¿eh? Más que nada. La mejoraron bastante, yo creo. A lo mejor porque ARK 2 va a ser en tercera persona. Se están preparando. Nos están preparando para que nos acostumbremos. Que va a ser un tipo Souls, ¿verdad? O algo así, escuché. Ahí está. Podríamos conseguir un parasaurio, supongo. Vamos a ver si puedo conseguir un parasaurio por aquí. Solamente quiero montar. Quiero ver cómo se siente montar en este nuevo ARK. ¿Lo ven? Ay, otra vez pasó ese error de las texturas. No sé por qué pasa eso. Por cierto, me encanta cómo se mueve la vegetación, ¿eh? Ahora. Eso. Ahí está, un parasaurio. ¿Qué nivel es? Nivel 50. No sé si podría conseguirlo. A lo mejor sí, ¿eh? Lo voy a intentar. ¡Opa! Bien. Ok. No pensaba amaestrar un pego match. Cabrón. Porque se metió mientras estaba amaestrando a ese tipo. Espero no matarlo, eso sí. Porque al... cuando inicié la curva Evolved, maté al que quería maestrear. Ok. Veo que las tradiciones se pasaron a ese también. Ok. Genial. Acabo de matar a mí. Ok. Maté a cabrón. Hijo de su madre. ¿Por qué se metió ahí el mendigo? Imbécil o qué. Ay, ¿cómo rayos lo voy a conseguir? ¿O acaso la tirachina ya no estunea? Puede ser, ¿eh? Voy a usar el garrote, a ver. Garrote. Vamos a hacerlo aquí. Garrote. Pues es la única que me queda, este. Ahí está. Pero, ¿dónde hay un parasaurio? Es la pregunta. No manches. Ah, mira, aquí. Nomás que necesito otra boleadora. Que necesito paja. No, fibra. Ahí está. Bien. Y me gustan los colores, de hecho. Esto. Quítame esto de la G, no sé por qué la puse. Voy a comer esto al diablo. Oye, ¿qué es esto? ¿Es la verde berry? Ah, es la semilla. Bueno, hay que conseguir a este tipo. ¿Qué nivel es? 70. Holy shit. Por favor, duérmete. Por favor, duérmete y no te mueras. Ahí está. Bien. ¿Qué le gustará? ¿La Magneberry? ¿O le seguirá gustando? ¡No sé hablar! ¿Le seguirá gustando la baya morada? No sé. ¿Es hembra? Sí, es hembra. Vamos a ponerle a tía Paola. Oh, no, es macho. Es macho, ¿verdad? Sí, es macho. Ok. No sé por qué pensé que era hembra. ¡Oh, mira! Ahora te sale... Te sale desde lejos. ¿Cómo va la domesticación? Qué chido. Hola, amigo. Ay, me gustaría también conseguir un tiranodón. Pero no sé si... Tiranodón. No, el nivel 23. Velocidad. Ahí está. Bueno, será la próxima. Vamos a ir haciendo la de parasaurio. Eso sí. Ahora la hacemos.
Y ya tenemos todo listo. Nice, 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 nice. Oye, acá sí tú está. Ok, ok, ok. ¿Cuánto le queda? 92% está. ¡Apúrale! ¡Vamos! ¡Oh, ahí está! Vamos a ponerle... Tío Paolo. Tío Paolo. Listo. Le ponemos la montura. ¡Oh! ¡Qué guapetón! Me están bajando los FPS. Pintegua. ¡Oh, pero ve cómo se ve! Aún no soy muy fan de cómo se conducen los dinosaurios. O sea, no es cómo se conducen, sino cómo funciona la cámara de los dinosaurios. Porque para donde miras tú, para allá va el dinosaurio. Y eso no me termina de gustar mucho del arc. Pero bueno. Creo que se siente un poco más fluido, yo creo. Oh, mira esta parte. Esta parte era para llegar al pantano, ¿verdad? Creo recordar... ¡Ay, un zarco! Hay enemigos por todas partes. Corre, corre, corre. Ay, ahora no puedo ver para atrás porque si dejo de picarle al chief... No, no. Voy a dejar de correr. Ok, ¿todo bien? Estamos de maravilla. Estamos joya, estamos joya. Vamos a ponerle velocidad. Siguen haciendo su animación bonita esta. Aunque un poco... Me gustaría cancelarla, la verdad. Porque a veces me quiero mover. Pero bueno. Por allá hay una pelea, ¿eh? A ver, vamos a echar un vistazo. ¿Qué está pasando por aquí? Lagazo. Jole. Ah, están peleando contra dilofosaurios, ¿en serio? A ver, vamos a explorar un poquito más por aquí. Por aquí recuerdo que había un ¿qué era? Un río. Un río que me gustaba bastante la zona. Tío, ¿qué es esto? Hay un tupa no sé qué. Sí, ¿no? Algo así te llama. Tapejara, perdón. Un tapejara, que siempre salen corriendo los mendigos. Por aquí era, no sé. Tengo un mapa, ¿verdad? Ah, mira. Oh, cambiaron el mapa. Perrón. Miran, por aquí llegamos al río que lleva al lago. A ver. En primera persona, ¿cómo se ve? Oh. De hecho, aquí enfrente hay un... Hay un objeto de para recoger. Una nota. Megatherium formipaver is one of the larger mammals on the island. This is most shocking because it is essentially a giant sloth. If you crossbred it with an elephant and a bear. Okay, no me interesa ahorita escucharlo. Ay, no, esta mujer no se va a callar, ¿verdad? Espérate. Creo que había una forma de callarla. Ahí está, ya, por fin, ya la... Lo siento, Elena, pero ahorita no quiero escucharte. Uy, qué bonito está aquí, no manches. Por cierto, esa cinemática del inicio, donde salió la tipa esta que se parece a Cortana. O sea, ¿es del lore del 1? ¿O este juego va a seguir el lore del Evolved? Del Ark Survival Evolved. Digamos que la Ascended es como 1.5. Ark 1.5. ¿Por qué no es el 2? Upa, me gustaría que el parasaurio pudiera saltar. Bueno, aunque tiene sentido. Los parasaurios eran muy pesados. Oh, sí, se siente bastante mejor el manejarlo, ¿eh? God. Si seguimos por aquí, podríamos llegar... ¡Oh, un estegosaurio! Me atoré con él. ¡Oh, y un estegosaurio, bebé! ¡Qué bonito! Ay... Puse esto, soy inmenso. Hola. Tranquilo, tranquilo.
Tranquilo. A ver. Hay que seguir para acá. Cuidado con ese tipo, el tiranosaurio. Tiranosaurio. Corre. Corre, corre, corre. Me atoré con una piedra. Creo que se peleó con los trudons. Caemos por aquí. Oh, shit. ¡Ole! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el lago ese o río? Como quiera llamarlo. Quiero llegar a la isla que está por aquí. ¡Hala! ¿Cómo se ve la isla? Y hay un tapejara por ahí. ¿Lo ven? Oye, ¿qué es esto? ¿Esto es un pez de estos? ¿Un selacanto? ¡Es verde! What the fuck? Perdón. Pelea, pelea. Dios. Ah, podríamos ir a al pilar, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos a ver cómo se ve. Por el camino voy, esperando a llegar allá. Hacia el pilar vamos allá. Y ya no sé qué más decir en la canción. Se ven bastante mejor las junglas, Esos árboles de jungla. Oh, ¿estos tienen animación también de caerse? A ver. Va a ser mucha madera, eso sí. Oh, sí. Pero no me puedo parar sobre ellos. Bueno, no importa. A ver, vamos para allá. ¡Ay, mira esta escena! Es que mira aquí cómo se ve. Mira esto, bro. ¡Mira esto! Debería ser el... ¡Ay, un alfa! Debería estar el pilar por aquí, ¿no? ¡Ay, no veo nada! ¿Qué rayos? Ahí hay mucha neblina de repente. Ah, no, por allá está. Ok. De repente había mucha neblina por ahí. No sé por qué. Oye, la noche se ve genial, La noche del Arkevolved no me gustaba mucho. ¡Oh, florecitas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ah, ¿qué estaba diciendo? La noche del Arkevolved no me gustaba mucho. La verdad. Pero la de este es otro nivel. Sé que en algunos juegos está bien que no se vea en la noche porque le da un toque así como de, no sé, de miedo. Pero en el Ark no creo que quede muy bien eso de que no puedas ver nada durante la noche. ¡Salta! ¡Uy, no te mueras! Ok, perfecto. ¡Oh, un drop! Vamos a ver cómo se abren los drops. ¡Ay, Dios, cómo brilla! A ver. Ok, me dio cosas X, la verdad. ¡Aló! ¡Qué genial! ¿Escuché algo por ahí? ¿Qué es eso? ¿Hay algo aquí adentro? ¡Ah, es un iguanodón! Ok. Ok, ok, ok. Toda esta zona se ve roja por el pilar. Dios. Y nomás, ¿cómo se ve? A ver. Oye, aquí se invoca al dragón. Bueno, no se invoca, se va al dragón con el portal. A ver. Ah, también metieron un modo fotos, Miren, vean. ¡Tararán! Ay, me encanta esto, Para las miniaturas esto es una maravilla. Dios. Bueno. Vámonos para allá. Y, uy, Dios. ¿Hay un titanosaurio ahí también? ¿Qué rayos? ¿Hay algo que me está siguiendo? No se ve nada
en la noche debajo del agua. Imagino que si nos ponemos el traje de buceo, puedo ver mejor. Puede ser, ¿eh? No estoy muy seguro. Es que ve cómo se ve, Dios. Dios santo. Impresionante, la verdad. Me encanta. Pero bueno, yo creo que ya lo voy a dejar por aquí. Solamente quería ver un poquito cómo estaba el juego y enseñárselos a ustedes también. Todavía no creo hacer una serie en Ascended, porque todavía no he terminado el Evolved. Estoy un poco retrasado con el Ark, la verdad. Con la mayoría de los juegos, la verdad. Pues, ni modo, no, me toca... Bueno, la verdad sí lo estoy disfrutando el Evolved. Pero es como de... Me dieron este caramelo. Y ahora... tengo que terminar el anterior antes de comerme este. Pero sí, voy a terminar el Evolved. Lo que no sé es si jugaré los otros mapas. En el Evolved, me refiero. No estoy muy seguro. O simplemente me esperaré a que salgan en el Ascended y empezaré en el Ascended de una vez. No sé. No estoy muy seguro. O a lo mejor termino la isla en el Evolved. Juego el Ascended. Y después juego en el Evolved otra vez en el siguiente mapa, que sería el de Scorched Edge, creo que se llamaba. Pero no sé. ¿Pero qué les pareció? Se ve increíble, ¿eh? Increíble. Incluso bajándole los gráficos. Ojalá lo optimicen más. He visto que hay gente quejándose de que no les va muy bien. Y es entendible que se quejen, la verdad. ¿Algo me está siguiendo? Ah, este tipo. Quédate ahí. Pero sí. Les voy a dejar esta bonita vista de aquí. Espero... Ah, y también hubo algunos problemas con servidores. No estoy muy enterado porque yo suelo jugar en single player. Pero ojalá eso lo arreglen, la verdad. Que no la rieguen tanto con eso. Eso sí, lo de los mods, eso fue un acierto, la verdad. Eso de que puedas tener mods en consola. Ah, sí, es otra cosa, que los de consola no pudieron acceder a él hasta no sé cuándo. Pero bueno, F, lo siento. Lo siento, soldados de consola. Pero bueno, por cierto, déjame quitarme. Espera. Refill sal. Está molestando ese sonido, el corazón. Pero bueno, yo creo que hasta aquí será el video de esta vez. Vamos a ponernos así. Dios, cómo queda la luz esa, ¿eh? Muchas gracias por ver. Y nos veremos en el próximo video. No sé si será de Ark Ascended. Pero probablemente será de Evolved. Ya veré, ya veré. Muchas gracias por ver. Bye, bye.